Bonsoir. Bienvenue. Buenas tardes. Bienvenidos a este incomparable marco. Queremos invitarles a conocer una historia singular que trata sobre un acontecimiento, sobre un proyecto cultural y científico de primera magnitud. Se trata de un proyecto con el que España quería subirse al tren del progreso, la fundación de la Casa de Velázquez y la creación de la ciudad universitaria. Esta historia atraviesa algunos de los grandes acontecimientos que vivió nuestro país durante el siglo XX. Para contarla, hemos tomado prestadas las vivencias, las crónicas, los testimonios de una generación de hombres y mujeres que encarnaron ese anhelo. Comencemos. En su novela La noche de los tiempos, Antonio Muñoz Molina relataba así el principio de esta aventura. A un paso de Madrid, la ciudad universitaria tendría a la vez una armonía geométrica de trazado urbano y una amplitud de horizontes perfilados por laderas boscosas. En no muchos años, las espesuras de los árboles serían el contrapunto de las líneas rectas de la arquitectura. El ritmo mecánico de los trabajos, la impaciencia de imprimir sobre la realidad, las formas de las maquetas y de los planos, se correspondía con la lentitud del crecimiento orgánico. Lo recién terminado
solo alcanzaba verdadera nobleza con el uso y con la resistencia perdurable a la intemperie, con el desgaste causado por el viento y la lluvia, por los pasos humanos, por las voces que al principio resuenan con ecos demasiado crudos en los espacios donde todavía queda un olor a yeso y a pintura, a madera, a barniz seco. Y casi al mismo tiempo se producía otro acontecimiento que el diario ABC recogía en su edición del 21 de noviembre de 1928. Ayer mañana, a las 11:30, se efectuó con gran solemnidad y brillantez el acto de inaugurar la Casa de Velázquez en la Moncloa. Su Majestad, el rey Alfonso XIII, ocupó un sillón en el estrado y a su derecha tomaron asiento Su Majestad, la reina Doña María Cristina, el mariscal Pétain, el infante Don Alfonso, el presidente del Consejo y Pierre Pagris. Y a su izquierda, Monsieur Lerche, infanta Doña Isabel, infante Don Fernando e infanta Doña María Luisa. Abierta la sesión por Su Majestad el Rey, el director de la Casa de Velázquez, Pierre Pagris, leyó un discurso en francés expresando la satisfacción grandísima que sentía su país al inaugurarse la Casa de Velázquez, en la que se compenetrarán las culturas de Francia y España con el estudio de sus respectivas historias. Pomposa fue la inauguración de la ciudad universitaria. Se conserva un fragmento filmado del discurso que pronunció el rey Alfonso XIII. Generación presente que está aquí, seguramente ha de ser el portavoz de la futura ciudad universitaria y seguramente han de ser los mayores colaboradores con que podré contar en lo futuro. It's a great satisfaction for me to speak and to repeat what I had previously the pleasure of saying, that all my hopes are put in the creation of the Spanish university city in Madrid, and that I hope that it will be one of the principal centers of education of... Bravo, yeah, yeah. Muñoz Molina vuelve a trasladarnos a ese momento fundacional, pero introduciendo una amarga premonición. ¿Y qué hará usted cuando la ciudad universitaria esté terminada, señor Abel? La verdad es que no lo pienso seriamente. Sé que hay un plazo y que yo quiero que llegue esa fecha, pero al mismo tiempo no me lo acabo de creer. La situación política no parece muy tranquilizadora. No, en eso también prefiero no pensar. Claro que habrá retrasos y que no me hago ilusiones, por muchas seguridades que quiera darme el doctor Negrín. Todas las obras se retrasan. Nada resulta como estaba planeado. Usted sabe lo que va a pintar en ese cuadro, pero en mi trabajo la incertidumbre es mucho mayor. Cada vez que cambia el ministro o que hay una huelga de la construcción, todo se detiene y luego cuesta más arrancar de nuevo. Usted tiene planos y maquetas de sus edificios. Ajá. Yo no sé cómo será este cuadro, si es que llego a pintarlo. ¿El modelo no le sirve de guía? Tranquiliza mirar estas frutas que tiene usted delante, el cuenco de cristal. Pero si pone usted atención, están cambiando siempre. Sí. Ya no se ve lo mismo que cuando usted entró hace un rato. No. A los pintores antiguos de bodegones les gustaba poner alguna mancha en la fruta, incluso algún agujero del que asomara un gusano. No. Querían que se viera que la lozanía era falsa o transitoria y que la putrefacción ya estaba actuando. Bueno, no me diga eso, Moreno, no me diga eso. No quiero llegar mañana a las obras y pensar que llevo 6 años trabajando para construir ruinas futuras. Ese fatum también aparece en las memorias de Fernando Fernán Gómez cuando evoca la ciudad universitaria a mediados de los años 30. En la primavera del 36... mi amigo y condiscípulo Arturo Fernández me convenció de que debíamos pasear por la ciudad universitaria que estaba en construcción los domingos por la mañana. Acababa yo de leer una novela de guerra que se llamaba El tanque número 13. Y nos entretuvimos imaginando cómo sería una batalla allí, en el lugar en el que nos encontrábamos. ¿Dónde estarían las trincheras?
¿Desde dónde dispararía la artillería? ¿Por dónde atacarían los tanques? Pero sabíamos que aquello era imposible. Si en España hubiera una guerra, las batallas tendrían lugar cerca de la frontera francesa o de la portuguesa o en el sur de Andalucía, si se cambiaban las tornas y eran los moros que llegaban a España en vez de ser los españoles los que llegaban a Marruecos. Pero antes de que cualquiera de los ejércitos invasores se acercara a las afueras de Madrid, la guerra habría terminado. La ciudad universitaria era un campo de batalla inverosímil. Eso era en la primavera del 36. En la del 37, mi vecino Manolo combatía allí.
y estalló la guerra, y Madrid se convirtió en campo de batalla, y los madrileños en protagonistas involuntarios de una lucha sin cuartel. Agitadores, cronistas y poetas ensalzaron la resistencia de Madrid frente al invasor. Diego San José. Madrid, castillo famoso, según le llamó el poeta. Hace siglos que no tiene vestigios de fortaleza. Campo libre le circunda, sin que un postigo siquiera a su recinto dé paso, ni las sedientas arenas de su río de romance débilmente le defiendan. No tiene en sus arrabales, donde la villa comienza, los ingentes torreones con sus melladas almenas, con sus recias barbacanas e innumerables troneras que eran valla infranqueable a las enemigas fuerzas. Todo ello cayó al embaque del tiempo y de la piqueta, y en los folios de la historia solamente se recuerda. Madrid no tiene murallas que le guarden y defiendan, y por no tener, no tiene ni una catedral de piedra que más que casa de Dios, guarida de Marte sea. Pero tiene en su recinto la mole más dura y recia que desear puede un pueblo que de valiente se precia. El corazón de sus hijos, ya probado con fiereza cuando quiso Bonaparte quitarle su independencia. Madrid, Madrid, qué bien tu nombre suena. Rompeolas de todas las Españas. La tierra se desgarra, el cielo truena. Tú sonríes con plomo en las entrañas. Antonio Machado. El general Rojo, uno de los artífices de la defensa de la capital, narraba el clima de la ciudad en los primeros días de noviembre del 36. Las primeras 12 horas de la defensa fueron tan críticas como fecundas. Desde los primeros cañonazos del atardecer del 6 hasta las primeras horas del ataque del 7, había transcurrido una noche de verdadera fiebre bélica para aquel enfermo que era Madrid, y la espiritualidad del enfermo pasaba del máximo desaliento a la máxima exaltación. Fueron horas de extrema confusión y desconcierto, choque de unas voluntades firmes con otras oidizas desmoralizadoras. A las 12 de la noche, aún dominaban en el ambiente las ideas de evasión, afanes de eludir lo que se estimaba un aplastamiento inevitable, porque las manifestaciones de la lucha durante los días 4, 5 y 6 de noviembre habían atraído el fantasma de la derrota con todos sus implacables augurios y mostraban como luz mortecina próxima a extinguirse la del deber político, militar, nacional, humano. Mas, si para unos ya era un deber imposible de cumplir porque todo estaba agotado, para otros la tarea había de cumplirse hasta el sacrificio total, porque lo que se defendía no era una entelequia, sino un derecho, el de la soberanía, y un ideal, el de la libertad, encarnados en una ciudad de 1 millón de almas que podía conocer con la vergüenza de la derrota el horror de las represalias. A pesar de ello, también era cierto que en Madrid había una crisis de moral, crisis de posibilidades, crisis de organización, crisis de disciplina y crisis de pánico. Este último se había producido en la cumbre, pero se resistía a descender hacia abajo, al llano. ¿Por qué? Tal vez porque en aquella masa ciudadana de Madrid y en aquella situación vibraban más hondamente las virtudes, era más genuino el patriotismo, más claro y firme el sentido del deber. Durante la batalla de Madrid, Lucía Sánchez Saornil, cofundadora de la asociación anarcofeminista Mujeres Libres, compuso Madrid, Madrid, mi Madrid, que fue leído por ella misma en Radio Madrid en una noche de bombardeos incesantes. Madrid, corazón del mundo, no ya corazón de España, como túnica de Cristo malhechores te desgarran. Hay rondas de Madrid, ríos de sangre y de lágrimas. Tus noches no son tus noches llenas de luz hasta el alba, son pavorosos abismos en cuyas negras entrañas revientan frutos de fuego maduros de vieja saña.
Madrid de los arrabales, ríos de sangre y de lágrimas, abre la tumba a tus muertos. A nosotras, Malasaña, van las mujeres rugiendo, trémulas de fiebre y ansia, galopando en potro de ira, con las manos desplegadas a las buscas en campo de odio, de amapolas, de venganza. Madrid, corazón del mundo, corazón que se desangra. Arturo Barea dejó una certera descripción de aquellos días en la tercera parte de La forja de un rebelde. Aquellos días del mes de noviembre de 1936, todos y cada uno de los habitantes de Madrid estaban en constante peligro de muerte. El enemigo estaba en las puertas y podía irrumpir de un momento a otro. Los proyectiles caían en las calles de la ciudad. Sobre sus tejados se paseaban los aviones impunes y dejaban caer su carga mortífera. Estábamos en guerra y en una plaza sitiada, pero la guerra era una guerra civil y la plaza sitiada una plaza que tenía enemigos dentro. Nadie sabía quién era un amigo leal, nadie estaba libre de la denuncia o del terror, del tiro del miliciano nervioso o del asesino disfrazado que cruzaba veloz en un coche y barría una acera con su ametralladora. Los víveres no se sabía qué mañana habrían dejado de existir. La atmósfera entera de la ciudad estaba cargada de tensión, de desasosiego, de desconfianza, de miedo físico, tanto como de desafío y de voluntad irrazonada y amarga de seguir luchando. Se caminaba con la muerte al lado. Noviembre era frío y húmedo, lleno de nieblas, y la muerte era sucia. La granada que mató a la vendedora de periódicos de la esquina de la Telefónica lanzó una de sus piernas al centro de la calle, lejos del cuerpo. Noviembre recogió aquella pierna, la refregó con sus barros y la convirtió, de pierna de mujer, en un pingajo sucio de mendigo. En esos trascendentales días de noviembre del 36, llegaron a Madrid los operadores soviéticos Roman Carmen y Boris Makaseyev para filmar los acontecimientos. Suyas son las imágenes más estremecedoras de la Guerra de España. Madrid duerme, o finge que duerme. Ni un ruido, ni un punto de luz. El fúnebre ruido de derrumbamientos que ahora oímos cada dos minutos se ahoga cada vez en un silencio de muerte. No despierta en la ciudad ni rumores ni movimientos. Se implantará cada vez como una piedra en el agua. Otra vez por encima de nosotros, en las estrellas, ese borboteo de botella descorchada. Un segundo, dos segundos, cinco segundos. Sin querer, reculo. Me parece que voy a recibir el golpe. Y es como si la ciudad entera se hundiese. Pero Madrid emerge cada vez. Nada se ha hundido, nada ha pestañeado, nada ha cambiado. El rostro de piedra sigue puro. Pero Madrid. Así relataba Saint-Exupéry en junio de 1937 su experiencia en un Madrid bombardeado sin cesar. Y así expresaba sus consecuencias María Teresa León. Ayer, quiero ser yo quien llore la elegía de tus casas, barrio de Argüelles en ruinas. Has entrado en la historia por la puerta grande del dolor. Me duelen tus astillas y tus vidrios en polvo, tus hierros retorcidos, empinados, convulsos y tus cables. Ya no eres tú, sino tu ruina. Se ha ennoblecido tu arquitectura. Los obuses han abierto ventanas a tu vientre. ¿Qué fue de la muchacha que cosía su chala máquina y no tuvo tiempo de cogerlo? No los conozco, pero quisiera preguntar a los de mi barrio si están vivos o se han quedado en esas simas enormes que abrieron las bombas y luego cubrió el agua de las cañerías reventadas. Después, Juan Eduardo Zúñiga evocaba estos acontecimientos en el largo noviembre de Madrid. Ella se le acercó y le dijo, ha ardido todo. Pero el soldado ya daba media vuelta. Sobre las ruinas de la casa había entrevisto una columna de humo que cruzaba el cielo claro.
y recordó una estela idéntica sobre su barrio, sobre las familias que nada tienen sino trabajo. Y a la hora de la cena, una vela encendida, erguida en el gollete de una botella, ilumina la calma nocturna cuando los ojos empiezan a velarse y la mirada vaga sin fijeza, cediendo a la necesidad de descansar, porque al día siguiente habrá de volverse a la tarea, al frente, y hay que dormir, dormir, dejar que los párpados se cierren para olvidar los horrores de aquel tiempo, la pasión de matar y la sed inextinguible de riquezas. El periodista neozelandés Geoffrey Cox, corresponsal del diario británico News Chronicle, contó así la llegada de las brigadas internacionales al frente de Madrid. Las pocas personas presentes se alinearon al borde de la calzada, gritando de forma casi histérica ¡salud! ¡Salud! Saludando con el puño cerrado o aplaudiendo vigorosamente. Una anciana, que volvía después de una larga espera en una cola, con lágrimas resbalándole por la cara, levantaba a una niña pequeñita que también saludaba con su puño diminuto. Una de las limpiadoras del hotel estaba de pie con el rostro bañado en lágrimas. Los coches que iban deprisa por la calle se pararon e hicieron sonar sus claxones. Las tropas, como respuesta, levantaron el puño y copiaron el grito de ¡salud! No sabíamos quiénes eran. La gente pensaba que eran rusos. El camarero giró hacia mí diciendo ¡han llegado los rusos! ¡Han llegado los rusos! Pero cuando oí a uno de ellos dar una orden en alemán, con un brusco acento prusiano, seguido por otros gritando en italiano y en francés, supe que no eran rusos. La columna internacional de antifascistas había llegado a Madrid. Manuel Chávez Nogales, en su crónica La defensa de Madrid, la intervención de las brigadas ante el avance de las tropas sublevadas sobre la ciudad universitaria. La Brigada Internacional ganó su fama en una sola jornada, el crítico día D que Franco había señalado para dar el asalto decisivo a Madrid. La voladura del puente del ferrocarril del norte y la defensa heroica que los internacionales hicieron del puente de los franceses no pudo impedir que los rebeldes vadeasen el Manzanares y por la pasarela que tendieron luego se adentraron en la ciudad universitaria. Primero se apoderaron de la célebre Casa de Velázquez, meritísima fundación francesa que convirtieron en una verdadera fortaleza. Luego fueron corriéndose hacia los campos de deportes de los estudiantes, el de atletismo, el de fútbol y el de rugby, y por la derecha hacia la Fundación del Amo, residencia estudiantil. Los republicanos se hicieron fuertes en unos puntos y cedieron en otros. El resultado fue que la naciente ciudad universitaria, el grandioso conjunto de soberbios palacios aún no terminados, que debía ser orgullo de España, se convirtió en el escenario de la guerra. Las baterías de uno y otro bando se pusieron a vomitar metralla sobre los colosales edificios universitarios, alzados a costa de penosos esfuerzos económicos para dar un albergue suntuoso a la cultura española. En el interior mismo de aquellos templos erigidos al saber, comenzó una lucha salvaje, feroz, cuyos protagonistas en nada habían de diferenciarse del hombre primitivo, del auténtico cavernícola. Allí, en aquel ambiente de la ciudad universitaria, la guerra civil era ostensiblemente el símbolo elocuente del fracaso de nuestra cultura y nuestra civilización. Los milicianos españoles, estimulados por la lección y el ejemplo de los internacionales, rivalizaron con ellos y en las orillas del Manzanares y en el recinto de la ciudad universitaria se produjo lo que hasta entonces no había habido en toda la guerra civil, una mortandad espantosa, unas cifras de bajas aterradoras. Al caer la tarde del día 10, el pueblo madrileño había dado ya más de 20.000 hombres para ir a las trincheras. Los heridos, a centenares, a millares, eran evacuados a los hospitales del centro de Madrid. Las ambulancias iban y venían constantemente desde la ciudad universitaria a la calle de Alcalá, donde se habían instalado varios hospitales de sangre. Ante uno de ellos, improvisado en los salones de la Gran Peña, el club más aristocrático de Madrid, la sangre que derramaban los heridos al ser transportados desde las ambulancias al portal había formado en la acera un charco grande, negro y pegajoso.
Los madrileños no combatientes que pasaban por aquel lugar se paraban para contemplar atónitos y silenciosos aquel testimonio horrible de la espantosa carnicería. Mientras tanto, desde las organizaciones obreras se llamaba a la resistencia. El mismo 15 de noviembre, Margarita Nelken exhortaba a los madrileños a través de la radio. En nuestra capital no puede entrar el enemigo, sencillamente porque el pueblo de Madrid ha dicho que no le dejará entrar. Y el pueblo de Madrid somos todos, todos sus animadores y animadoras de la retaguardia, cada uno de nosotros hemos dicho, no pasarán. Podéis estar tranquilos, antifascistas del mundo entero. Madrid seguirá siendo el parapeto glorioso de la civilización contra las hordas de la barbarie que pretenden, para sostener los privilegios de unos cuantos explotadores, retrotraer nuestra patria a los años más negros de la historia de España, los de la era fernandina, cuando todo eran tinieblas y abyección. Podéis estar tranquilos, porque no hay un ciudadano, una ciudadana de Madrid, que no esté más que nunca resuelto a cumplir con su deber. Con tono vibrante y enardecido, Rafael Alberti llamaba a la defensa de Madrid ante el inminente peligro de su ocupación. Madrid, que nunca se diga, nunca se publique o piense que en el corazón de España la sangre se volvió nieve. Fuentes de valor y hombría las guardas tú donde siempre. Atroces ríos de asombro han de correr de esas fuentes. Que cada barrio a su hora, si esa mal hora viniere, hora que no vendrá, sea más que la plaza más fuerte. Los hombres como castillo, igual que almenas su frente, grandes murallas sus brazos, puertas que nadie penetre. Quien al corazón de España quiera asomarse, que llegue. Pronto, Madrid está lejos, Madrid sabe defenderse con uñas, con pies, con codos, con empujones, con dientes, panza arriba, arisco, recto, duro, al pie del agua verde del Tajo, en Navalperal, en Sigüenza, en donde suenen balas y balas que busquen helar su sangre caliente. Madrid, corazón de España, que es de tierra, dentro tienes y se descarba un gran hoyo profundo, grande, imponente, como un barranco que aguarda. Solo en él cabe la muerte. Los combates en torno a la casa de Velázquez fueron especialmente encarnizados. Dos testimonios que relatan el clima. Víctor Ruiz Albéniz, desde el bando sublevado. Durante toda la noche última, el enemigo intentó repetidamente atacar las posiciones que habían perdido en nuestro arrollador avance de la tarde de ayer. Pero sin más resultado que sufrir pérdidas cuantiosísimas. Y al amanecer del día de hoy, se han encontrado con la desagradable sorpresa, para ellos, de que otra columna, la de Delgado, se le había filtrado lindamente y ocupaban nuevos puntos de la Moncloa y Ciudad Universitaria, entre ellos la famosa Casa de Velázquez y el Hospital Clínico. Al mediodía de hoy, entrambos edificios estratégicos estaban en nuestro poder, si bien hay que reconocer que al menos en uno de ellos no ondeaba nuestra bandera nacional. ¿Sabéis por qué seguía ondeando la bandera roja marxista? Pues sencillamente, porque los milicianos de Rosenberg habían tenido la ingeniosa ocurrencia de colocar su pabellón, no sabemos en gracia a qué procedimiento, nada menos que en la punta del pararrayos de la casa de Velázquez, que como es sabido, tiene además el techo de pizarra, y por todo ello, no había forma de subir a lo alto del mástil y arrancar el guiñapo marxista y sustituirlo por la verdadera enseña nacional triunfadora. Pero no paséis apuro, que esta misma noche quedará hecha la sustitución y con todos los honores.
y el testimonio del político socialista Julián Zugazagoitia. En la Casa de Velázquez, uno de los edificios más notables de la ciudad universitaria, en cuya fachada creo recordar que se incrustó la muy bella del Palacio de Oñate, se había instalado una compañía de internacionales polacos. Su jefe recibió, cuando más recia era la arremetida de los rebeldes, una de esas órdenes: ¡resista acá! Sus hombres iban cayendo muertos y heridos. El fuego les entraba por la derecha y por la izquierda. Los fusileros que le quedaban seguían disparando sin preguntar nada, sin apartar los ojos del adversario. El capitán diría, el capitán sabría. El capitán, tieso ante una ventana, hacía fuego con su fusil. Era entre todos el único que no preservaba su cuerpo. Y como si estuviera defendido por un poder sobrenatural, las balas le respetaban. Los heridos le miraban con ojos incrédulos, conteniendo los lamentos, dejándose desangrar. Después de 5 horas, llegó un relevo. De la compañía solo quedaban en pie 6 hombres y el capitán. Sus soldados contaron que en un acceso de furor había intentado quitarse la vida, habiéndose ellos visto en la necesidad de desarmarle. Del furor había caído en una depresión nerviosa. La presencia de sus camaradas muertos le resultaba acusadora. Se sentía responsable de su desgracia. Creía que no había sabido defenderlos. Le llamaron al puesto de mando y Kleber lo fortificó con unas palabras y un abrazo. En L'Espoir, André Malraux narra una peripecia en las trincheras republicanas. Detrás de las trincheras alemanas de la Brigada Internacional sube el resplandor de los primeros grandes incendios de Madrid. Hace más de una hora que un camarada herido llama. Los moros están a 1 kilómetro. No es posible que no sepan dónde se encuentra el herido. Sin duda, esperan que los suyos vayan a buscarlo. Ya ha sido muerto un voluntario salido de la trinchera. Los voluntarios están preparados para aceptar esa caza con señuelo. Lo que temen, en esa noche profunda cuyo incendio no ilumina el cielo, es no encontrar su trinchera. Por fin, 3 alemanes acaban de obtener la autorización para ir a buscar al que grita a través de la oscura niebla. Uno después del otro pasan el parapeto, se hunden en la niebla. El silencio de la trinchera se siente a pesar de las explosiones. El herido grita por lo menos a 400 metros. Eso será largo. Todos saben ahora que un hombre no se arrastra rápidamente y habrá que acercarlo con tal que no se levanten, con tal que el alba no llegue demasiado pronto. El silencio y la batalla. Los republicanos tratan de unirse detrás de las líneas fascistas. Los moros tratan de aplastar la ciudad universitaria. En alguna parte de la noche, las ametralladoras enemigas tiran al hospital. Madrid arde. Los 3 alemanes se arrastran. El herido llama cada 2 o 3 minutos. Si hay un cohete, los voluntarios no volverán. Sin duda, están ahora a 50 metros de la trinchera. Los otros sienten el olor insulso del barro, casi el mismo que el de las trincheras, como si estuvieran con ellos. ¿Cuánto tarda el herido en llamar de nuevo, con tal de que no se equivoquen de dirección, que vayan por lo menos directamente hacia él? Los 3 esperan boca abajo. Esperan la llamada en la niebla, atravesada por resplandores. La voz ha callado. El herido no llamará más. Se han alzado sobre un codo, azorados. Madrid arde siempre. La trinchera de los alemanes resiste siempre. Y en el sombrío tan del cañón, los moros intentan aplastar la ciudad universitaria en la niebla de la noche. Dos relatos intensos de la vida en las trincheras, una vez estancado el frente de la universitaria hasta el final de la guerra. En las trincheras del frente de Madrid, memorias de un capellán de Requetés herido de guerra, de Juan Urra Luzarreta. Lo de los piojos era más el sentirlo que el contarlo ahora, al cabo de los años. Cada uno de nosotros llevábamos todo un ejército enemigo dentro de la ropa. Eran
los malditos piojos de la trinchera. Los había grandes y largos, los llamados trimotores, y de diversos tamaños, según estuvieran naciendo, creciendo o multiplicándose con una fecundidad asombrosa. Todos, cuando no teníamos otro que hacer más urgente, hacíamos por la mañana la descubierta. La descubierta de nuestros íntimos adversarios. Y aunque cayeran estos por docenas, al día siguiente ya se habían extendido descaradamente por nuestras líneas, desde el cuello a los pies. Claro, claro que todo esto, así como lo referente al aseo personal, eran pequeñeces a las que nadie daba importancia. Legión 1936, de Pedro García Sánchez. Las cantinas se alineaban bajo un puente, innumerables, pintorescas, rústicas. Se había formado un pequeño poblado de casuchas, de tiendas de campaña, en las que vivían algunas mujeres legionarias que acompañaban a sus maridos hasta la línea de fuego. Eran hembras menudas y tostadas, con las greñas alisadas y las piernas al aire, flacas, peludas y negras, como patas de loba. Había mujeres legionarias de uno y mujeres legionarias que pertenecían al patrimonio común. Paca la Gorda había puesto una mísera cantina que prosperaba rápidamente, gracias al buen vino que allí se vendía y en parte por la atracción que sus abultados senos ejercía sobre los soldados. Paca aceptaba bromas y las devolvía. Pero las manos quietas, ¿eh? Su hija, la pequeña Carmela, con 10 años menudo, le ayudaba a fregar vasos y exigía el pago a los distraídos. ¿En el cielo hay guerra?, le preguntaba el capellán. Ella quería ver las trincheras y tirar algún tiro. ¿Cuándo la dejarían? Y la lucha palmo a palmo en torno al hospital clínico y la guerra de minas y contraminas para volar los edificios con los enemigos dentro. ¡Una mina! Empezaron a crepitar las ametralladoras y sonaron los ecos estampidos de las bombas de mano mezclados al detonar cercano de los morteros. Salieron todos apresuradamente, corriendo por la trinchera fantásticamente iluminada por las explosiones. El ataque se desencadenó con una violencia inaudita. Como siempre, los rojos cubrieron el sector de trinchera volado por la carga de dinamita con una cortina de morterazos. Las ametralladoras enemigas convergían los fuegos sobre aquel sitio descuarnecido porque los defensores estaban heridos o habían quedado bajo tierra. Dispararon las pistolas de señales y a la luz lenta de las bengalas se iluminó el combate. Los rojos avanzaban. Juancito, en medio de aquel infierno, saltó como un demonio. Tras él, Ulceta y sus legionarios. Se encontraron con el enemigo sobre la tierra recién removida y allí lucharon como fieras, a machetazos, a mordiscos. Los fusiles, empuñados como mazas, se astillaban en los cráneos y los huesos triturados crujían. El ataque fue decreciendo hasta extinguirse como una llamita que atizó la ferocidad. Los legionarios aullaban a coro de pies sobre los parapetos. ¡Otro toro! ¡Otro toro! ¡Otro toro! Tras este pasaje de Legión 1936, Jesús Zizcaray en la revista Estampa. Nuestros soldados ocupaban uno de los edificios de la ciudad universitaria. Enfrente negreaba otro donde estaban los legionarios, bandoleros del fascismo. Los hombres comenzaron a percibir ruidos subterráneos. ¡Una mina! Los hombres pasaron largas horas en que no sabían si en aquel minuto la casa volaría con ellos dentro. Por fin llegaron los de fortificaciones. Los picos comenzaron a hincarse en la tierra, se cavaba deprisa, se tenía que hacer ese agujero más deprisa que el otro. Los hombres cavaban con fiebre, 1 metro, 2, 10, a los 20 metros los ruidos los oían ya encima de sus cabezas. Estamos debajo de los fascistas. Se colocó la mina y se hizo estallar. Voló el camino subterráneo que habían construido los fascistas. Los topos que estaban bajo nuestro edificio se quedaron enterrados allí. Mis recuerdos de la guerra son vitales. Tenía plena conciencia, 11 años de edad,
el 18 de julio de 1936. Estaba en Madrid y permanecí en dicha ciudad los 3 años completos. Asistí, pues, al drama de la familia dividida en ambas zonas contendientes. Presencié inmolaciones. Conocí el terror de los zumbidos de los aviones Junker que bombardeaban Madrid. Y vi hundirse las casas y clamar a los heridos y desenterrar cadáveres de los escombros. Viví luego los inviernos tremendos del frente de Madrid, porque todo Madrid era un frente de combate. Jugábamos entre la metralla y conocíamos perfectamente el ritmo de tiro de las baterías. Veíamos a nuestros amigos mayores marchar al frente y volver cansados para luego, de un breve descanso, reemprender una lucha desesperada. El último año de asedio lo recordaré siempre. Madrid era una ciudad de espectros, una ciudad oscura, hambrienta, enterrada por los escombros. Los que teníamos aquella edad no olvidaremos nunca aquella guerra. El final de la guerra fue especialmente doloroso en Madrid. Un breve pasaje de Campo de los Almendros, Max Aub,
nos conduce a la locución del coronel Prada, jefe del ejército del centro, quien rindió las tropas republicanas en la ciudad universitaria el 28 de marzo de 1939. 28 de marzo. Desde que hay luz, por poca que sea, las tropas abandonan los frentes. La casa de campo, el puente de los franceses, la ciudad universitaria. El jefe del ejército del centro pide telefónicamente instrucciones. El coronel Casado le ordena que se cruce de brazos. Una hora después, por el mismo conducto, el coronel Prada recibe la orden de llevar a cabo la rendición de sus tropas en el hospital clínico a las 11 de la mañana. Jefes, oficiales y soldados del ejército del centro, madrileños, dentro de breves horas cambiará el régimen político de Madrid. Agotadas todas las posibilidades de resistencia por parte del ejército del centro y al objeto de salvaguardar la vida del pueblo de Madrid, capital de España, y evitar el derramamiento inútil de más sangre de este valeroso ejército, sin beneficio para nadie, nos hemos visto obligados a aceptar las condiciones del enemigo y entregaremos el mando del mismo a nuestros adversarios. Tened calma y obedeced las órdenes de vuestros superiores, ya que contamos con la promesa de que nada tiene que temer quien no haya cometido delitos comunes, y yo sé que mis soldados solo han combatido con lealtad en el campo de batalla. Me entrego con vosotros para responder por las tropas de mi mando y de mi actuación personal, y podéis tener la seguridad de que el mayor orgullo de mi vida es el haberos tenido a mis órdenes. ¡Viva España! ¡Viva la República! El Daily Express contaba así la entrada de las tropas franquistas en Madrid. Hoy se ha rendido Madrid tras 2 años y medio de asedio y esta noche se encuentra bajo el control absoluto del general Franco. Las carreteras que llevan a Levante, todavía en manos republicanas, están llenas de fugitivos temerosos de las represalias políticas de los nacionales. A lo largo del día y a medida que una división tras otra de las fuerzas de Franco entraba en la ciudad, aquellos fugitivos fueron huyendo por la carretera de Valencia, organizados por el coronel Casado, jefe militar del caído Consejo de Defensa de Madrid. Para mucha gente, la primera noticia sobre la caída del Frente de Madrid llegó a través de 10 hombres que recorrían las calles en un camión gritando «Franco, Franco, Franco». Las mujeres salían de las casas con expresión incrédula y entonces vieron a los soldados falangistas. Rieron y lloraron y volvieron corriendo a sus casas para sacar la bandera monárquica roja y amarilla que habían mantenido escondida durante todo el asedio. En los balcones colgaron manteles, cortinas y todo lo que tuviera los colores de la monarquía. En las barricadas republicanas ondeaban banderas blancas hechas con sábanas. Banderas blancas se alzaron sobre las troneras y los hombres, con paso vacilante, cruzaron los parapetos para ser recibidos con gritos de bienvenida por las tropas de Franco, con las que habían intercambiado muerte todos los días de los últimos meses. Un breve pasaje literario sobre los momentos finales en el Madrid republicano. Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez. Fuera había un silencio opaco que envolvía los ecos de una actividad febril, pero callada y triste. Estaban abandonando la Capitanía General. Nadie daba órdenes, todos sabían lo que tenían que hacer, huir lo antes posible. La agitación silenciosa fue poco a poco desvaneciéndose, como se habían desvanecido su proyecto, y a las 10 de la mañana pudo comprobarlo en el Roscoff, que fuera de su abuelo, todo se había disuelto en una quietud de residuos y olvidos. Supo que estaban solos. Franco estaba adueñándose de la ciudad. Una o dos horas después, los nuevos ocupantes llegaron a la Capitanía General y se desplegaron ordenada y ruidosamente, tomando posesión de cada despacho, de cada pasillo, de cada corredor de piedra. El templo de mando ya era suyo. El paisaje después de la batalla. Las ruinas como representación del heroísmo. ABC, 2 de abril de 1939.
El coronel Ríos Capapé, héroe de la ciudad universitaria, ha acompañado a un grupo de amigos por estos caminos gloriosos, sendas hace unos días, de extraordinarios servicios, pendientes del peligro atroz de las minas y aquel puente cuyo paso constituyó un azar. Allí, en el fondo, destacase la casa de Velázquez, el esqueleto de su edificación, sin recuerdo ya de su portada española, procedente de una casa madrileña de la calle Mayor, la casa de los Oñate. El coronel Ríos Capapé contempla ilusionadamente el panorama, ahora silencioso, dominado, en el que fue bar de los soldados nacionales, en el hospital de sangre de la universitaria, Perico Chicote sirve unas copas brindándose por la victoria. La paz reverdece sobre las ruinas. Los defensores pasean con sus amigos y soldados por el suelo recobrado con sangre. El recuerdo de los caídos vigila las memorias. El paisaje así compartido es más comprendido y amado por todos. En las ruinas heroicas de la ciudad universitaria, ABC, 2 de abril de 1939. El primer recuerdo que tengo de la guerra civil es visual. La ciudad universitaria con trincheras cegadas, el parque del oeste con los árboles aún calcinados. Pero lo que más me impresionó entonces fue el aspecto que presentaba la estatua ecuestre que se alzaba a la entrada de la casa de Velázquez. Estaba materialmente calada por los disparos y se inclinaba peligrosamente sobre una de las patas traseras del caballo. Aquella forma era preciso mirarla con mucha imaginación para situar en ella algo real. Yo diría que estaba aún más bonita que cuando fue ejecutada. Lo trágico tiene siempre una belleza humana. Creo que fue, por tanto, sobre 1946 o 47, cuando entré en contacto directo con lo que había sido escenario de una de las sangrientas luchas de trincheras de nuestra guerra. Los que no hicimos la guerra, Emilio Gutiérrez Cava. La primera reconstrucción de la ciudad universitaria se realizó pocos años después del final de la guerra. Con ella quería rendirse homenaje a los soldados del bando franquista que habían luchado en este frente. La reconstrucción de la casa de Velázquez fue más tardía. En mayo de 1959 se inauguraba el nuevo edificio. Es una satisfacción singular el ver otra vez en pie los muros de esta casa de Velázquez, perfil que completa la reconstrucción de la ciudad universitaria. Velázquez vuelve a tener aquí, frente al mismo paisaje de la Sierra de Guadarrama, que sirve de fondo a tantos de sus lienzos, el homenaje permanente de Francia. Jesús Rubio García Mina, ministro de Educación Nacional. Epílogo. Reunión en Valencia, 50 años después. Octavio Paz, evocando la guerra en 1987. Podría relatar otros episodios, pero prefiero, para terminar, evocar un incidente que me marcó hondamente. En una ocasión visité con un pequeño grupo la ciudad universitaria de Madrid, que era parte del frente de guerra. Guiados por un oficial, recorrimos aquellos edificios y salones que habían sido aulas y bibliotecas, transformados en trincheras y puestos militares. Al llegar a un amplio recinto cubierto de sacos de arena, el oficial nos pidió con un gesto que guardáramos silencio. Oímos al otro lado del muro, claras y distintas, voces y risas. Pregunté en voz baja, ¿quiénes son? Son los otros, me dijo el oficial. Sus palabras me causaron estupor y después una pena inmensa. Había descubierto de pronto y para siempre que los enemigos también tienen voz humana.
cuán generoso caudal han derrochado estos cuerpos caídos, muertos unos en la lucha frente a frente, o muertos otros sin medios de defensa por los enemigos de la inteligencia y de la libertad. Su sangre, su carne, sus huesos, piadosamente recogidos por los anchos brazos de la tierra, se fundirán con ella misma, y algo del libre aliento que en vida le sostenía pasará también a fundirse con la naturaleza. Así, en los años futuros, en la savia, en las nuevas hojas, en la pluma de los nuevos pájaros, en los dorados átomos del aire, vibrará un eco de aquel antiguo aliento humano. Homenaje, Luis Cernuda.